Be the cathedral. That's the
colacho viene con nui. Las que salieron a la mar a obra de 2 millas descubrieron un vaixell que con las vistas de la marcaron por la que es por de hasta 14 o 15 bancos y así era se puso en caza con intención y esperanza de escaparse por su ligereza, pero a mí no le mal porque la galera capitana era de los más ligeros vaixeles de la mar, navegaban y así fue entrando que claramente los del bergantín conocieron que no podían escaparse y así en la red hicieron que... Pasó la galera adelante un buen trecho. Los del Bachel se vieron perdidos. Hicieron vela en tanto que la galera volvía. Y de nuevo, a vela, a remo, se pusieron en caza. Pero no les aprovechó su diligencia, tanto como les dañó su atrevimiento, porque alcanzándoles la capitanía, a poco más de media milla les echó la palamenta encima y les cogió vivos a todos. Llegaron en esto las otras dos galeras y todas cuatro con la presa volvieron a la playa, donde infinita gente los estaba esperando, deseosos de ver lo que traían. Dio fondo el general cerca de tierra y conoció que estaba en la marina el virrey de la ciudad. Mandó hinchar el esquife para traerle y mandó amainarla entera para ahorcar luego al Alcárrez y a los demás turcos. Que en el Bachel habían cogido que serían hasta 36 personas, todos gallardos y los más escopeteros, turcos. Preguntó el general quién era el arraez del bergantín y fuele respondido por uno de los cautivos en lengua castellana, que después pareció ser renegado español. Este mancebo, señor, que aquí ves, es nuestro arraez, y mostréle uno de los más bellos y gallardos mozos que pudiera pintar la humana imaginación. La edad, al parecer, no llegaba a 20 años. Preguntándole al general, dime, mal aconsejado, pero ¿quién te movió a matarme mis soldados? Pues veías es imposible el escaparte. ¿Este respeto se guarda a las capitanías? ¿No sabes tú que no es valentía la temeridad? Las esperanzas dudosas han de hacer a los hombres atrevidos, pero no temerarios. Responder quería el arcarrez, pero no pudo el general por entonces oír la respuesta, por acudir a recibir al virrey, que ya entraba en la galera, con el cual entraron algunos de sus criados y algunas personas del pueblo. «Buena ha estado la caza, señor general», dijo el virrey. «Y tan buena», respondió el general, «cual la vera vuestra excelencia ahora colgada de esta entera». «Como así», replicó el virrey. Ah, por aquí, de punta hasta otro punto, ¿no? Pues hasta aquí, por ejemplo. Hasta aquí, todo un punto. Aquí, vale. ¿Por qué me han muerto? Respondió el general, contra toda la ley, contra toda razón, usanda de guerra. Dos soldados de los mejores en estas galerías venían, y yo he jurado de ahorcar a cuanto he cautivado. Principalmente a este mozo, que es al arraez, el Benjamín, mi enseñole, el que ya tenía atadas las manos y echado el cordel a la garganta, esperando la muerte. Mirole, el virrey, y viéndole tan hermoso y tan gallardo y tan humilde, dándole aquel instante una carta de recomendación a su hermosura. Le vino deseo de excusar su muerte y así le preguntó, dime, arraez, ¿eres turco de nación o moro?
ordenado, a lo cual el mozo de nación, o moro, el mozo de nación, le respondió en lengua a sí mismo, en castellana: ni soy turco, ni nacido, ni moro, ni regenado, pues que eres, replicó el rey. Mujer cristiana, respondió el mancebo, mujer cristiana, y el tal traje y tal pasos, más esas cosas es para admirarla que para creerla. Suspende, dicho el mozo, oh señores, la excusión de mi muerte, que no se perderá mucho en el dilate vuestra venganza, en tanto que yo os cuente mi vida. ¿Quién fuera el corazón tan duro que con estas razones no se ablanda, o a lo menos hasta oír los que el triste y timado mancebo decía quería? El general le dijo que dijese lo que quisiese, pero que no esperase a alcanzar perdón de su conocida culpa. Con esta licencia, el mozo comenzó a decir de esta manera: de aquella nación más desdichada que prudente, sobre quien ha llovido estos días un mar de desgracia, nací yo de morisco, padre engendrada en la corriente de su desventura. ¿Qué leo esto? Hola, ¿eh? ¿Qué tal? Vale, uy. Hola, ¿qué tal? Vale, vale. Yo soy de Yogoyo. Vale. En la corriente de su... Uno, a ver. En la corriente de su desventura fui yo por dos tíos míos. Llevaba a barbería y sin que me aprovecharse decir que era cristiana, como en efecto lo soy, y no de las fingidas, ni aparente, sino de las verdaderas. Don Quijote de la Mancha, católica, y no me valió con lo que tenía a cargo nuestro miserable destierro decir que esta verdad, ni mi tío ni me quisieron creerla. Antes las tuvieron por mentiras y por invención y por quedarme en la tierra donde había nacido. Y así, por fuerza, más que por grado, me trujeron consigo. Tuve una madre cristiana y un padre discreto y cristiano, ni más ni menos. Mame la fe católica en la leche, críeme con buenas costumbres. Y si las lenguas, ni ellas jamás, y a mi parecer, diseñales de ser morisca, al par y al paso de estas virtudes, que yo creo que las son, creció mi hermosura. Y si es que tengo algunas, y aunque mi recato y mi encerramiento fue mucho y no debió de ser tanto, que no tuviese lugar de verme un mancebo caballero llamado don Gaspar Gregorio, hijo mayorazgo de un caballero que junto a nuestro lugar en otro suyo tiene. ¿Cómo me vio? ¿Y cómo hablamos? ¿Cómo se vio perdido por mí? ¿Y cómo yo no voy de ganado por él? Sería largo de contar, y más el tiempo que estoy temiendo que entre las lenguas y la garganta se ha atravesar de riesgo corte, que me amenaza, y así solo diré cómo. Bueno, hasta aquí, para aquí. Mezclóse con los moriscos que de otros lugares salieron, porque sabía muy bien la lengua, y en el viaje se hizo amigo de dos tíos míos que consigo me traían,
porque mi padre, prudente y prevenido, así como yo el primer bando de nuestro destierro, se salió del lugar y se fue a buscar a algunos de los reinos extraños que nos acogiesen. Dejó encerradas y enterradas en una parte, de quien yo sola tengo noticia, muchas perlas y piedras de gran valor, con antiguos dineros encruzados y dolbones de oro. Mándome que no tocase el tesoro que deseaba en ninguna manera, si acaso antes que él volviese nos desterraban. Hícelo así y con mis tíos, como tengo dicho, y otros parientes ya llegados pasamos a Berbería, y el lugar donde hicimos asiento fue en Argel, como si le hiciéramos en el mismo infierno. Aquí estuvo noticia. Ah, bueno. Pues si me quisieras recomendar algo. Lo que tú quieras. ¿Dónde lo dejó? Aquí. Ah, bueno. Vale. Tuvo noticia el rey de mi hermosura y la fama se la dio de mis riquezas, que en parte fue ventura mía. Llamóme ante sí, preguntóme de qué parte de España era y qué dineros y qué joyas traía. Díjele el lugar y que las joyas y dineros quedaban en él enterrados, pero que con facilidad se podrían cobrar si yo misma volviese por ellos. Todo esto le dije temerosa de que no le cegase mi hermosura, sino su codicia. Estando conmigo en estas pláticas, le llegaron a decir cómo venía conmigo uno de los más gallardos y hermosos mancebos que se podía imaginar. Luego entendí que lo decían por don Gaspar Gregorio, cuya belleza se deja atrás las mayores que encarecerse pueden. Turbéme, considerando el peligro que don Gregorio corría, porque entre aquellos bárbaros turcos en más se tiene y estima un muchacho o mancebo hermoso que una mujer, por bellísima que sea. Mandó luego el rey que se le trujesen allí delante para verle y preguntóme si era verdad lo de que aquel mozo le decían. Entonces yo, casi como prevenida del cielo, le dije que sí era, pero que le hacía saber que no era varón sino mujer como yo, y que le suplicaba me la dejase ir a vestir en su natural traje, para que de todo en todo mostrase su belleza y con menos empacho pareciese ante su presencia. Ah, aquí. Vale. ¿Dónde? Díxome que fuese en buena hora y que otro día hablaríamos en el modo que se podía tener para que yo volviese a España a sacar el escondido tesoro. Hablé con don Gaspar, contéle el peligro que corría el mostrar ser hombre, vestíle de mora, y aquella misma tarde le truché a la presencia del rey, y el cual, en viéndole, quedó admirado y hizo designio de guardarla para hacer presente de ella al gran señor. Y por huir del peligro que en el serrallo de sus mujeres podía tener y temer de sí mismo, la mandó poner en casa de unas principales moras, que la guardasen y la sirviesen, a donde le llevaron luego. Lo que los dos sentimos, que no puedo negar que le quiero, se dejé a la consideración de los que se apartan, si bien se quieren. Dio luego traza el rey de que yo volviese a España, a este bergantín, y que me acompañasen dos turcos de nación, que fueron los que mataron vuestros soldados. Vino también conmigo ese renegado español, que señalando al que había hablado primero, del cual se llovió en que es cristiano encubierto, y que viene con más deseo de quedarse en España que de volver a Berbería. Las demás chusma del bergantina son moros y turcos, que no sirven de más que de bon hogar al remo. Los dos turcos codiciosos e insolentes, sin guardar el orden que traíamos, de que a mí y a este renegado, en la primer parte de España, en hábito de cristianos, de que venimos proveídos, nos echasen en tierra,
Primero quisieron barrer esta costa y hacer alguna presa si pudiesen, temiendo que si primero nos echaban en tierra, por algún accidente que a los dos nos sucediese, podríamos descubrir que se quedaba el bergantín en la mar y si acaso hubiese galeras por esta costa, los tomasen. Anoche descubrimos esta playa y sin tener noticia de estas cuatro galeras, fuimos descubiertos y nos ha sucedido lo que habéis visto. No he girado, ¿eh? Sí. No, aquí donde me ha dicho. Aquí. Lo que habéis visto. Aquí, mando. Vale. Bueno. Bueno, vamos a ver. Vale. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde? Donde tú quieras. Empiezas aquí, te vas luego aquí y luego después. Lo que quieras. Vale. En resolución, don Gregorio queda en hábito de mujer entre mujeres, con manifiesto peligro de perderse, y yo me veo atadas las manos esperando, o por mejor decir, temiendo perder la vida que ya me cansa. Este es, señores, el fin de mi lamentable historia, tan verdadera como desdichada. Lo que os ruego es que me dejéis morir como cristiana, pues la culpa en que los de mi nación han caído y luego cayó, preñados los ojos de tiernas lágrimas a quien acompañaron muchos de los que presentes estaban. En virrey, tierno y compasivo, sin hablarle palabra, se llegó a ella y le quitó sus manos del cordel. Que las hermosas de la mora lijave. En tanto, pues, que Morsica cristiana su peregrina historia trataba, tuvo clavados los ojos en ella un anciano peregrino que entró en la galera. Cuando entró en virrey y apenas dio fin a su plática, la Morsica, cuando él arrojó a sus pies y abrazando de ellos con interrumpidas palabras de mil sollozos y suspiros, le dijo: Ana Félix, oh Ana Félix, desdichada hija mía, yo soy un padre ricote que volvía a buscarte por no poder vivir sin ti, que eres mi alma. Ana Félix se llama con el sobrenombre de Ricote, famosa tanto por su hermosura como por mi riqueza. Yo salí de mi patria a buscar en reinos extraños quien nos albergase y recogiese. Y habiéndole hallado en Alemania, volví en este hábito de peregrino, en compañía de otros alemanes a buscar mi hija y a desenterrar muchas riquezas que dejé escondidas. No hallé a mi hija, hallé el tesoro que conmigo traigo, y ahora, por el extraño rodeo que habéis visto, he hallado el tesoro que más me enriquece, que es a mi querida hija. Si nuestra poca culpa y sus lágrimas y las mías, por la integridad de vuestra justicia, pueden abrir puertas a la misericordia, usadla con nosotros, que jamás tuvimos pensamiento de ofenderos ni convenimos en ningún modo con la intención de los nuestros, que justamente han sido desterrados. Entonces dijo Sancho:
Bien conozco a Ricote y sé que es verdad lo que dice en cuanto a ser Ana Félix su hija, que en esas otras zarandajas de ir y venir, tener buena o mala intención, no me entremeto. Admirados del extraño caso, todos los presentes, el general Dixo. Una por una, vuestras lágrimas no me dejarán cumplir mi juramento. Vivid, hermosa Ana Félix, los años de vida que os tiene determinado el cielo. Y lleven la pena de su culpa los insolentes y atrevidos que la cometieron. Y mandó luego ahorcar de la antena a los dos turcos, que a sus dos soldados habían muerto. Pero el virrey le pidió encarecidamente no los ahorcase, pues más locura que valentía había sido la suya. Hizo el general lo que el virrey le pedía, porque no se ejecutan bien las venganzas a sangre helada. Procuraron luego dar traza de sacar a don Gaspar Gregorio del peligro en que quedaba. Ofreció Ricote para ello más de 2000 ducados, que en perlas y en joyas tenía. Diéronse muchos medios, pero ninguno fue tal como el que dio el renegado español, que se ha dicho, el cual se ofreció a devolver a Argel en algún barco pequeño de hasta 6 bancos, armado de remeros cristianos, porque él sabía dónde, cómo y cuándo podía y debía desembarcar. Y asimismo no ignoraba la casa donde don Gaspar quedaba. Dudaron el general y el virrey el fiarse del renegado, ni confiar de él los cristianos que habían de bogar el remo. Fióle Ana Félix, y Ricote su padre dixo que salía a dar el rescate de los cristianos si acaso se perdiesen. Firmados pues en este parecer, se desembarcó el virrey y don Antonio Moreno se llevó consigo a la morisca y a su padre, encargándole el virrey que lo regalase y acariciase cuanto le fuese posible, que de su parte le ofrecía lo que en su casa hubiese para su regalo. Tanta fue la benevolencia y caridad que la hermosura de Ana Félix infundió en su pecho. Bueno, Homero, ¿puedes empezar aquí? Bueno, ¿qué no? Muy bien. La mujer de don Antonio Moreno cuenta la historia que recibió grandísimo contento de ver a Ana Félix en su casa. Recibióla con mucho agrado, así enamorada de su belleza como de su discreción, porque en lo uno y en lo otro era extremada la morisca, y toda la gente, como a campana tañida, venían a verla. Dijo don Quijote a don Antonio que el parecer que habían tomado en la libertad de don Gregorio no era bueno, porque tenía más de peligroso que de conveniente, y que sería mejor que le pusiesen a él en berbería con sus armas y caballo, que él le sacaría a pesar de toda la morisma, como había hecho don Gaiferos a su esposa Melisendra. Advierta vuestra merced, dijo Sancho, oyendo esto, que el señor Gaiferos sacó a su esposa de tierra firme y se la llevó a Francia por tierra firme. Pero aquí, si acaso sacamos a don Gregorio, no tenemos por dónde traerle a España, pues está la mar en medio. Para todo hay remedio, si no es para la muerte, respondió don Quijote. Pues llegando al barco a la marina, nos pondremos a embarcar en él, aunque todo el mundo lo impida. Muy bien os pinta y facilita vuestra merced, dijo Sancho, pero del dicho al hecho hay un gran trecho, y yo me atengo al renegado, que me parece muy hombre de bien y de muy buenas entrañas. Don Antonio dijo que si el renegado no saliese bien del caso, se tomaría el expediente de que el gran don Quijote pasase a berbería. De allí para 2 días partió el renegado en un ligero barco de 6 remos por banda, armado de valentísima chusma, y de allí a otros 2 se partieron las galeras a Levante, habiendo pedido al general al visorrey fuese servido de avisarle de lo que sucediese en la libertad de don Gregorio y en el caso de Ana Félix. Bueno,
Bueno, pues venga. ¿Lo has dejado aquí? Pues hasta aquí. Perfecto. Gracias. Quedó el visorey de hacerlo así, como se lo pedía. Y una mañana, saliendo Don Quijote a pasearse por la playa, armado de todas sus armas, porque, como muchas veces decía, ellas eran sus arreos y su descanso el pelear. Y no se hallaba sin ellas un punto. Vio venir hacia él un caballero armado a sí mismo de punta en blanco, que en el escudo traía pintada una luna resplandeciente, el cual, llegándose a trecho, y podía ser oído en altas voces, encaminando sus razones a Don Quijote. Dicho insigne caballero, y jamás como se debe, alabado Don Quijote de la Mancha. Yo soy el caballero de la Blanca Luna, cuyas inauditas hazañas quizás se le habrán traído a la memoria. Vengo a contener contigo y a probar la fuerza de tus brazos, en razón de haberte conocer y confesar que mi dama, sea quien fuere, es sin comparación más hermosa que tu Dulcinea del Toloso, la cual, verdad, si tú la confiesas, de llano en llano. Excusarás tu muerte y el trabajo que yo he de tomar en dártela. Y si tú peleares y yo te venciere, no quiero otra satisfacción, sino que dejando las armas y obteniéndote de buscar aventuras, te recojas y retires a tu lugar por tiempo de un año, donde has de vivir sin echar mano a la espada, en paz tranquila y en provecho sosiego, porque así conviene el aumento de tu hacienda y a la salvación de tu alma. Y si tú me vencieres, quedará a tu discreción mi cabeza, y serán tuyos los despojos de mis armas y caballo, y pasará a la tuya mi fama y de mis hazañas. Mira lo que te está mejor y respóndeme luego, porque hoy todo el día traigo de término para despachar este negocio. De aquí a aquí. Vale. Quedó el visorey de hacerlo así, como se lo pedía, y una mañana saliendo Don Quijote a pasearse por la playa, armando de todas sus armas, porque, como muchas veces decía, ellas eran sus arreos y su descanso el pelear, y no se hallaba sin ellas un punto. Vio venir hacia él un caballero armado asimismo de punta en blanco, que en el escudo traía pintada una luna resplandeciente, el cual llegándose a trecho podía ser oído en altas voces. Encaminado sus razones a Don Quijote, dijo: insigne caballero y jamás como se debe, alabado Don Quijote de la Mancha. Señoras y señores, una aclaración sobre los niños y el Quijote. Cervantes escribió el Quijote para que los niños lo manoseen, los jóvenes lo lean, los hombres lo entiendan y los viejos lo celebren. Para eso hizo, para todo el mundo, para los niños también. Eso es. Coge la luz, tía. Ah, ¿tú vas a ver? Ah, venga. Sí. Ah, mira, dale de aquí, por tengo que leer desde aquí. Sí, eso sí, que tal vez, sí, eso. ¿Y luego hasta aquí? Sí, sí, lo que quieras. Bueno, hasta aquí. Quedó el visorey de hacerlo así, como se lo pedía. Y una mañana, saliendo Don Quijote a pasearse por la playa, armado de todas sus armas, porque, como muchas veces decía, ellas eran sus arreos y su descanso al pelear.
y no se hallaba sin ellas un punto. Vio venir hacia él un caballero armado a sí mismo de punta en blanco, que en el escudo traía pintada una luna resplandeciente, el cual llegando se atrechó que podía ser oído en altas voces encaminando sus razones a Don Quijote, dijo: «Insigne caballero, y jamás como se debe alabado Don Quijote de la Mancha». Quedó el visorrey de hacerlo así, como se lo pedía. Y una mañana, saliendo Don Quijote a pasear por la playa, armado de todas sus armas, porque, como muchas veces decía, ellas eran sus arreos y su descanso el pelear, y no se hallaba sin ellas un punto, vio venir hacia el caballero armado, a sí mismo de punta en blanco, que en el escudo traía pintada una luna resplandeciente, el cual, llegándose a trecho, que podía ser oído. En altas voces, encaminando sus razones a Don Quijote, dijo: «Insigne caballero, y jamás, como se debe alabado Don Quijote de la Mancha, yo soy el caballero de la Blanca Luna, cuyas inauditas hazañas quizás te la habrán traído a la memoria. Vengo a contener contigo y a probar la fuerza de tus brazos en razón de hacerte conocer y confesar que mi dama, sea quien fuere, es sin comparación más hermosa que tú, Dulcinea del Toboso, la cual, verdad, si tú la confiesas de llano en llano, excusarás tu muerte y el trabajo que yo he de tomar en dártela. Y si tú peleares y yo te venciere, no quiero otra satisfacción, sino que, lanzando las armas y absteniéndote de buscar aventuras, te recojas y retires a tu lugar por tiempo de un año, donde has de vivir sin echar mano a la espada, en paz tranquila y en provechoso sosiego, porque así conviene al aumento de tu hacienda y a la salvación de tu alma. Y si tú me vencieres, quedará a tu discreción mi cabeza y serán tuyos los despojos de mis armas y caballo, y pasará a la tuya la fama de mis hazañas. Mira lo que está mejor y respóndeme luego, porque hoy todo el día traigo de término para despachar este negocio». Vale. Sí. Llegóse el visorey a don Antonio y preguntóle paso si sabía quién era el tal caballero de la Blanca Luna, o si era alguna burla que querían hacer a don Quijote. Don Antonio le respondió que ni sabía quién era, ni si era de burlas, ni de veras el tal desafío. Esta respuesta tuvo perplejo el visorey en sí les desharía, o no pasar adelante en la batalla. Pero no pudiéndose persuadir a que fuese sino burla, se apartó diciendo:
Señores caballeros, si aquí no hay otro remedio sino confesar o morir. Y el señor Don Quijote está en sus 13 y vuesa merced, el de la blanca luna en sus 14, o a la mano de Dios idense. Agradeció el de la blanca luna con corteses y discretas razones al visorey la licencia que se les daba. Y Don Quijote hizo lo mismo, el cual, encomendándose al cielo de todo corazón y a su Dulcinea, como tenía de costumbre, al comenzar de las batallas que se le ofrecían, tornó a tomar otro poco más del campo, porque vio que su contrario hacía lo mismo, y sin tocar trompeta ni otro instrumento bélico que les diese señal de arremeter. Volvieron estrambos a un mismo punto las riendas a sus caballos, y como era más ligero el de la blanca luna, llegó a Don Quijote a 2/3 andados de la carrera, y allí le encontró con tan poderosa fuerza, sin tocarle con la lanza, que la levantó al parecer de propósito, que dio con Rocinonte y con Don Quijote por el suelo una peligrosa caída. Fue luego sobre él y poniéndole la lanza sobre la visera, que le dijo: «Vencido sois, caballero, y aun muerto, si no confesáis las condiciones de nuestro desafío». Don Quijote, molido y aturdido, sin alzarse la visera, como si hablara dentro de una tumba, con voz debilitada y enferma, dijo: «Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, y yo el más desdichado caballero de la tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra». Uy, perdona, perdona. ¿Pero a dónde empieza? Esto más bajo, ¿no? Ya está. ¿Ya? Eso no haré yo, por cierto, dijo el de la blanca luz de señora Dulcinea del Toboso, que solo me contento con el gran Don Quijote se retira a su lugar un año, o hasta tiempo que por mi fe fuere mandado, como concertamos antes de entrar en esta batalla. Todo esto oyeron el visoro y Don Antonio, con otros muchos que allí estaban, y oyeron asimismo que Don Quijote respondió que como no le pidiese cosa que fuese en perjuicio de Dulcinea, todo lo demás cumpliría como caballero puntual y verdadero. Hecha esta confesión, volvió las riendas el de la blanca luna y haciendo mesura con la cabeza de visorrey, a medio golpe se entró en la ciudad. Mandó el visorrey a Don Antonio que fuese tras él y que en todas maneras supiese quién era. Levantaron a Don Quijote, descubriéronle el rostro y halláronle sin color y trasundado. Rocinante de puro mal, parado no se pudo mover por entonces. Sancho, todo triste, todo apesarado, no sabía qué decirse ni qué hacerse. Parecíale que todo aquel suceso pasaba en sueños y que toda aquella máquina era cosa de encantamento. Veía a su señor rendido y obligada a no tomar armas en un año. Y imaginaba la luz de la gloria de sus hazañas escureciendo, las esperanzas de sus nuevas promesas deshechas, como se deshace el humo con el viento. Temía si quedaría o no con trecho Rocinante o deslocado su amo, que no fuera por ventura, sino deslocado quedara. Finalmente, con una silla de manos que mandó traer el visorrey, le llevaron a la ciudad y el visorrey se volvió también a ella con deseos de saber quién fuese el caballero de la blanca luna que de tan mal talante había dejado a Don Quijote. Sí, ¿no? Pero... Capítulo, vale. Desde aquí, ¿eh? Sí, sí. Pero es que...
capítulo 65 es. Donde se da noticia quién era el de la Blanca Luna, con la libertad de don Gregorio y de otros sucesos. Siguió don Antonio Moreno al caballero de la Blanca Luna y siguiéronle también y aún persiguiéronle muchos muchachos, hasta que le cerraron en un mesón dentro de la ciudad. Don Antonio, con deseo de conocerle, salió un escudero a recibirle y a desarmarle. Encerróse en una sala baxa y con él don Antonio, que no se le cocía el pan hasta saber quién fuese. Viendo pues el de la Blanca Luna que aquel caballero no le deseaba, le dijo: bien sé, señor, a lo que venís, que es a saber quién soy y por qué no hay para negároslo. En tanto que este mi criado me desarma, os lo diré, sin faltar un punto a la verdad del caso. Sabed, señor, que a mí me llaman el bachiller Sansón Carrasco. Soy del mismo lugar de don Chicote de la Mancha, cuya locura y sandez mueve a que le tengamos lástima todos cuanto le conocemos. Y entre los que más se le han tenido he sido yo. Y creyendo que está su salud en su reposo, y en que este esté en su tierra y en su casa, di traza para hacerle estar en ella. Y así habrá 3 meses que le salí al camino como caballero andante, llamándome el caballero de los espejos, con intención de pelear con él y vencerle, sin hacerle daño, poniendo por condición de nuestra pelea que el vencido quedase a discreción del vencedor. Pueden volver la página. Está aquí, está. Y lo que yo pensaba pedirle, porque ya le juzgaba por vencido, era que se volviese a su lugar y que no saliese de él en todo un año, en el cual tiempo podría ser curado. Estoy buscando a María Teresa. Pero la suerte lo ordenó de otra manera, porque él me venció a mí y me derribó del caballo. Y así no tuvo efecto mi pensamiento. Él prosiguió su camino y yo me volví vencido, corrido y molido de la caída, que fue además peligrosa. Pero no por esto se me quitó el deseo de volver a buscarle y a vencerle, como hoy se ha visto. Y con él es tan puntual en guardar las órdenes de la andante caballería, sin duda alguna guardará la que le he dado en cumplimiento de su palabra. Esto es, señor, lo que pasa, sin que tenga que deciros otra cosa alguna. Suplícoos no me descubráis ni le digáis a don Quijote quién soy, porque tenga efecto los buenos pensamientos míos y vuelva a cobrar su juicio un hombre que le tiene bonísimo, como le dicen las sandeces de la caballería. Oh, señor, dijo don Antonio, Dios os perdone el agravio que habéis hecho a todo el mundo en querer volver cuerdo al más gracioso loco que hay en él. ¿No veis, señor, que no podrá llegar el provecho que causa la cordura de don Quijote a lo que llega el gusto que da con sus desvaríos? Pero yo imagino que toda la industria del señor bachiller no ha de ser parte para volver cuerdo a un hombre tan rematadamente loco, y si no fuese contra caridad, diría que nunca sane don Quijote, porque con su salud no solamente perdemos sus gracias, sino las de Sancho Panza, su escudero, que cualquiera de ellas puede volver a alegrar a la misma melancolía. Con todo esto callaré y no le diré nada, por ver si algo verdadero en sospechar que no ha de tener efecto la diligencia hecha por el señor Carrasco.
el cual respondió que ya por una vez estaba en el buen punto de aquel negocio, de quien se esperaba feliz suceso, y habiéndose ofrecido don Antonio de hacer lo que más le mandase, se despidió de él, y hecho liar sus armas sobre un macho, luego al mismo punto sobre el caballo con que entró en la batalla. Se salió de la ciudad aquel mismo día y se volvió a su patria, sin sucederle cosa que obligue a contarla en esta verdadera historia. Contó don Antonio Visorrey todo lo que Carrasco le había contado, de lo que el Visorrey no recibió mucho gusto, porque en el recogimiento de don Quijote se perdía el que podía tener todos aquellos que de sus locuras tuviesen noticia. 6 días estuvo don Quijote en el lecho, marrido, triste, pensativo y mal acondicionado, yendo y viniendo con la imaginación en el desdichado suceso de su vencimiento. Consolábale Sancho y entre otras razones le dijo: «Señor mío, alce vuesa merced la cabeza y alégrese si puede, y dé gracias al cielo, que ya que le derribó en la tierra no salió con alguna costilla quebrada, y pues sabe que donde las dan las toman, y que no siempre hay tocinos donde hay estacas, de una higa al médico, pues no le ha menester para que le cure de esta enfermedad. Volvamos a nuestra casa y dejémonos de andar buscando aventuras por tierras y lugares que no sabemos. Y si bien se considera que yo soy aquí el más perdidoso, aunque es vuestra merced el más mal parado. Yo que dejé con el gobierno los deseos de ser más gobernador, no dejé la gana de ser conde, que jamás tendrá efecto. Si vuestra merced deja de ser rey, dejando el ejercicio de su caballería, y así vienen a volverse en humo mis esperanzas. Calla, Sancho, pues ves que mi reclusión y retirada no ha de pasar de un año, que luego volveré a mis honrados ejercicios, y no me ha de faltar reino que gane y algún condado que darte». «Dios le oiga», dijo Sancho, «y el pecado sea sordo, que siempre he oído decir que más vale buena esperanza que ruin posesión». En esto estaba cuando entró don Antonio, diciendo con muestra de grandísimo contento: «Albricia, señor don Quijote, que don Gregorio y el renegado que fue con él están en la playa». «¿Qué digo en la playa? Ya está en casa de Visorrey, y será aquí el momento». Alegróse en algún tanto don Quijote y dijo: «En verdad que estoy por decir que me holgara que hubiera sucedido todo al revés, porque me obligara a pasar en Berbería, donde la fuerza de mi brazo diera libertad no solo a don Gregorio, sino a cuantos cristianos cautivos hay en Berbería. Pero ¿qué digo, miserable? ¿No soy yo el vencido? ¿No soy yo el derribado? Pues soy yo el que puedo tomar arma en un año. Pues ¿qué prometo? ¿De qué me alabo? Si antes me conviene usar de la rueca que de la espada». «Dese eso, señor», dijo Sancho. «Viva la gallina, aunque con su pepita, que hoy por ti y mañana por mí. En estas cosas de encuentros y porrazos no hay que tomarles tiento alguno, pues el que hoy cade puede levantarse mañana, si es que se quisiera estar en la cama. Quiero decir, que deje desmayar sin cobrar bríos para nuevas pendencias. Y levántese vuesa merced ahora, que para recibir a don Gregorio, que me parece que anda la gente alborotada, y ya debe de estar en casa». Y así era la verdad, porque habiendo ya dado cuenta a don Gregorio y el renegado al Visorrey de su ida y vuelta, deseoso don Gregorio de ver a Ana Félix, vino con el renegado a casa de don Antonio. Y aunque don Gregorio, cuando le sacaron de Argel, fue con hábitos de mujer, en el barco los trocó por los de un cautivo que salió conmigo. Pero en cualquiera que viniera, mostrara ser persona para ser codiciada, servida y estimada, porque era hermoso sobremanera, y la edad, al parecer, de 17 o 18 años, Ricote y su hija salieron a recibirle, el padre con lágrimas y la hija con honestidad. No se abrazaron unos a otros, porque donde hay mucho amor no suele haber demasiada desenvoltura. Las dos bellezas juntas de don Gregorio y Ana Félix admiraron en particular a todos juntos los que presentes estaban.
El silencio fue allí el que habló por los dos amantes, y los ojos fueron las lenguas que descubrieron sus alegres y honestos pensamientos. Contó el renegado la industria y el medio que tuvo para sacar a don Gregorio. Contó don Gregorio los peligros y aprietos en que se había visto con las mujeres con quien había quedado, no con largo razonamiento, sino con breves palabras, donde mostró que su discreción se adelantaba a sus años. Finalmente, Ricote apagó y satisfizo liberalmente, así que al renegado, como a los que habían bogado al remo. Reincorporóse y reduxóse el renegado con la iglesia, y de miembro podrido volvió limpio y sano con la penitencia y el arrepentimiento. De allí a dos días trató el visorrey con don Antonio qué modo tendría para que Ana Félix y su padre quedasen en España, pareciéndoles no ser de inconveniente alguno que quedasen en ella hija tan cristiana y padre al parecer tan bien intencionado. Don Antonio se ofreció venir a la corte a negociarlo, donde había de venir forzosamente a otros negocios, dando a entender que en ella, por medio del favor y de las dadivas, muchas cosas dificultosas se acaban. No, dijo Ricote, que se halló presente a esa plática, hay que esperar en favores, ni en dadivas, porque con el gran don Bernardino de Benasco, conde de Salazar, a quien dio su majestad cargo de nuestra excursión, no valen ruegos, no promesas, no dadivas, no lástimas, porque aunque es verdad que él mezcla la misericordia con la justicia, como él ve que todo el cuerpo de nuestra nación está contaminado y podrido, usa con él antes del cauterio que abrasa que del ungüento que molifica. Y así con prudencia, con sagacidad, con diligencia y con miedos que pone, ha llevado sobre sus fuertes hombros a debida ejecución el peso de esta gran máquina, sin que nuestras industrias, estratagemas, solicitudes y fraudes hayan podido deslumbrar sus ojos de Argos, que continuo tiene alerta, porque no se le quede ni encubra ninguno de los nuestros, que como raíz escondida, con el tiempo venga después a brotar y a echar frutos venenosos en España, ya limpia, ya desembarazada de los temores en que nuestra muchedumbre la tenía. Heroica resolución del gran Filipo III, inaudita prudencia en haberla encargado al tal don Bernardino de Brasco. Una por una, yo haré puesto allá las diligencias posibles, y allá al cielo lo que más fuere servido, dijo don Antonio. Don Gregorio se irá conmigo a consolar la pena que sus padres deben tener por su ausencia. Ana Félix se quedará con mi mujer en mi casa o en un monasterio, y yo sé que el señor visorrey gustará que se quede en la suya el buen Ricote, hasta ver cómo yo negocio. El visorrey consistió en todo lo propuesto, pero don Gregorio, sabiendo lo que pasaba, dijo que en ninguna manera podía ni quería dejar a doña Ana Félix, pero teniendo intención de ver a sus padres y de dar traza de volver con ella, vino en el decretado concierto. Quedóse Ana Félix con la mujer de don Antonio y Ricote en casa del visorrey. Llegóse el día de la partida de don Antonio y el de don Quijote y Sancho, que fue de ahí a otros dos, que la caída no le concedió que más presto se pusiese en camino. Y hubo lágrimas, hubo suspiros, desmayos y sollozos al despedirse don Gregorio de Ana Félix. Ofrecióle Ricote a don Gregorio 1000 escudos, si los quería, pero él no tomó ninguno, sino solo 5, que le prestó don Antonio, comprometiendo la paga de ellos en la corte. Con esto se partieron los dos, y don Quijote y Sancho, después, como se ha dicho, don Quijote desarmado y de camino, Sancho a pie, por ir el rucio cargado con las armas. ¡Bravo! Bueno. Sí, bueno, bien leído un ratito. El visorrey continuó en todo lo propuesto, pero don Gregorio, sabiendo lo que pasaba, dijo que en ninguna manera podía, ni quería dejar a doña Ana Félix, pero teniendo intención de ver a sus padres y de dar traza de volver por ella, vino en el decretado encierro. Quedóse Ana Félix con la mujer de don Antonio y Ricote en casa del visorrey.
Llegóse el día de la partida de don Antonio y el de don Quijote y Sancho, que fue de allí a otros dos, que la caída no le concedió que más presto se pusiese en camino. Hubo lágrimas, hubo suspiros, desmayos y sollozos al despedirse don Gregorio de Ana Félix. Ofrecióle Ricote a don Gregorio 1000 escudos, si los quería, pero él no tomó ninguno, sino solo 5, que le prestó don Antonio, prometiendo la paga de ellos en la corte. Con esto se partieron los dos, y don Quijote y Sancho después, como se había dicho, don Quijote desarmado y de camino, Sancho a pie, por el rucio cargado con las armas. ¿Dónde se ha quedado? Vale. Al salir de Barcelona, volvió don Quijote a mirar al sitio donde había caído y dijo: aquí fue Troya, aquí mi desdicha y no mi cobardía se llevó mis alcanzadas glorias. Aquí usó la fortuna conmigo de vueltas y revueltas, y aquí se oscurecieron mis hazañas. Aquí finalmente te cayó mi ventura, para jamás levantarte. Oyendo lo cual Sancho dijo: tan de valientes corazones es, señor mío, tener sufrimiento en las desgracias, como alegría en las prosperidades. Y esto lo juzgo por mí mismo, que si cuando era gobernador estaba alegre, ahora que soy escudero de a pie, no estoy triste, porque he oído decir que esta llama por fuera fortuna, es una mujer borracha y antagonizada, y sobre todo ciega, y así ve lo que hace, ni sabe ni a quién derriba ni a quién ensalza. Muy filósofo estás, Sancho, respondió don Quijote, muy a lo discreto hablas. No sé quién te lo enseña, lo que te sé decir es que no hay fortuna en el mundo, ni cosas en el que sucedan, buenas o malas sean, vienen acaso, sino a particular providencia de los cielos. Y de aquí viene lo que suele decirse, que a cada uno es artífice de su ventura. Yo lo he sido de la mía, pero no con la prudencia necesaria, y así me ha salido al gallarín mis presunciones, pues debiera pensar que al poderoso grandor del caballo del de la Blanca Luna no podía resistir la flanqueza de Rocinante. Atrevíme, en fin, hice lo que pude, redivándome, y aunque perdí la honra, no perdí, ni puedo perder, la virtud de cumplir mi palabra. Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Vas para? Y así se llamaron la Donce Roma del campo con la Donce del Gordo. Pero el año próximo la tendremos como colaboradora. Sí, lo hacen bien. Sí, puede correr.
guerra ni nada. Hola, ¿voleu comprar una rosa? Gracias.